Buenas tardes. En días pasados comenté mi parecer sobre los resultados electorales obtenidos por el PAN. Dadas las graves circunstancias actuales, considero que el PAN debe buscar entre sus liderazgos un dirigente nacional de consenso. El partido tiene hombres y mujeres a la altura de este desafío y confío en que en el PAN podremos tomar la mejor decisión. Los resultados de la jornada electoral del domingo pasado arrojan valiosas lecciones que debemos entender y atender. Los mexicanos han mostrado un enorme nivel de responsabilidad cívica al salir a votar. Gracias a ellos hubo muchos cambios a nivel local. Los votos de los ciudadanos sirvieron para castigar a malos gobiernos, sea si a través de la alternancia política, de nuevas agrupaciones políticas o a través de candidaturas independientes. Los ciudadanos están haciendo lo suyo en nuestra democracia. Los políticos no. México no está creciendo económicamente como se necesita. No contamos con un sólido Estado de Derecho. Ya ha habido un deterioro generalizado de la vida pública. La persistencia y agudización de estos problemas abren una enorme distancia entre los políticos y los ciudadanos que se traduce en el descrédito de los partidos y de la propia política. Me queda claro que reconciliarse con la ciudadanía es la tarea fundamental de quienes queremos un México mejor. Por estas razones, he decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congrega panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos como un instrumento de nuestra democracia. Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro. Estoy convencida que podemos darnos en la elección del 2018 un gobierno que dignifique la política para beneficio de los ciudadanos. Un gobierno que esté a la altura del México que queremos, el México que merecemos. Muchas gracias.